Hola amigos, soy Javier Carvajal de su canal Team Chauv y esta es la misteriosa historia de Don Zenón Urías Salazar de Mocorito, Sinaloa. Sin duda alguna, Jesús Malverde es uno de los santos más conocidos en Sinaloa y en México. Pero también hay otros que no son tan conocidos, pero igual guardan una leyenda igual de misteriosa o hasta mejor. Y me refiero nada más y nada menos que a Zenón Urías Salazar. Don Zenón Urías Salazar era originario de La Cañada y se dedicaba a la venta de loza de barro que transportaba en su burro desde el valle a la cabecera municipal donde la vendía. El misterio de esta historia nace al momento de que a Don Zenón se le atribuían poderes mágicos. Así es, ya que decían que era brujo y curandero. Al parecer, muchas personas acudían a él para que los sanara y este, conocedor de diversas hierbas, lograba librarlos a la gran mayoría de las enfermedades. Fue en 1928 cuando Crescencio López solicitó sus servicios ya que estaba gravemente enfermo. El brujo aceptó curarlo, pero como pago exigía la hija de 14 años del enfermo. Para ese entonces, Don Zenón ya andaba en 80 años, por lo que indignado, el padre se negó a entregarle su pequeña y el curandero simplemente no lo curó. La muerte le llegó a Crescencio López a causa del mal que lo aquejaba y uno de sus hijos más pequeños, Epifanio López Suárez, nunca olvidaría esta ofensa, lo cual le costaría la vida a su progenitor. Dicen que era tal el poder de Don Zenón que los vecinos de los poblados de Mocorito a menudo se lo encontraban caminando a un lado de su burro, cargado con las vasijas, ollas y hierbas por el camino que iba del valle a la cabecera municipal. Y luego de saludarlo y dejarlo atrás, kilómetros más adelante se les aparecía ya descansando a la sombra de un mezquite, como si por arte de magia les hubiera ganado el paso apareciendo en ese sitio. Transcurría el año de 1938, cuando Urías Salazar, de alrededor de 90 años, hacía su recorrido habitual y a escasos un kilómetro de llegar al valle, dos sujetos jóvenes le dieron alcance y uno de ellos era Epifanio López Suárez, quien con sed de venganza arremetió a golpes a Don Zenón, para lo cual utilizó una especie de varilla y con las mismas piedras del camino. Fue tanta su saña que destrozó el cuerpo de Don Zenón, al grado que su rostro quedó irreconocible. Los jóvenes huyeron del sitio y las autoridades que llegaron al lugar del crimen se encontraron con un escenario dantesco. La sangre del difunto estaba regada sobre el camino y cubría de rojo las piedras. Por falta de pruebas, los asesinos de Don Zenón no fueron castigados, pero como Epifanio López nunca enmendó su camino, sino que al contrario, engrosó su lista criminal al dedicarse al robo de ganado, pues más tarde fue fusilado junto a su cómplice de apodo El Lonchi. En el panteón del Valle Mocorito descansan los restos de Crescencio López y de su hijo Epifanio López Suárez. Luego del homicidio de Don Zenón, la gente puso una cruz y un montículo de piedras en donde quedó inerte su cuerpo. Desde entonces, las personas acudían a ese sitio para llevarle ofrendas, pues dicen que después de su muerte comenzó a hacer milagros, por lo que su estatus de brujo escaló al de santo, como se le considera hoy en día. Cuentan que los vecinos de los Altos de la Sierra le edificaron una pequeña casa en ese lugar y que a menudo le llevaban lavanda. Otros más le ponían flores y veladoras, al grado de rivalizar con el mismísimo Jesús Malverde. Actualmente usted puede visitar este altar que yace sobre la carretera a un kilómetro antes de llegar al valle, viniendo a la cabecera municipal de Mocorito, que son alrededor de 11 kilómetros en total. Cabe destacar que esta información nos fue proporcionada por nuestro amigo Don Ernesto Padilla, historiador del valle. Bueno amigos, pues vamos a hacer la pequeña exploración que les dije aquí en el cenotafio de Don Zenón Urías y vamos a tener cuidado porque está medio empinadito aquí. Ahora con las lluvias ven que pues creció un poco la maleza y pues está un poco difícil la entrada aquí a la tumba y aquí, pues aquí pueden ver las letras en dorado donde dice Zenón. Y pues vean, está, es una casita que hicieron, la verdad muy muy bonita. Tiene su pisito, vean. Y aquí tenemos unas cruces también, que yo creo que son las de las primeras que pusieron cuando Don Zenón pues falleció.
y en este lugar fue donde quedó, precisamente en este lugar, yo creo que en el centro de aquí del cenotafio, donde quedó su cuerpo. Y vean, pues todo está muy, está impecable. Y pues aquí ven ustedes que está el monte ya. Realmente es monte. No me quiero imaginar cómo eran aquellos tiempos y ahorita que ya hay carretera, vean. Aquí ahorita, pues si ustedes se dan cuenta, hay carretera del valle a Mocorito. Pero antes no, antes era nada más pura terracería, pura tierra. Pero pues ahora ya está más de otro lado, ya hay más avance, ¿no? Y vean, pues aquí es todo lo que cubre el cenotafio. Don Ernesto Padilla fue el que nos dio estos datos para que viniéramos a hacer el trabajo. Y pues vean, aquí está el cenotafio, que parece tumba, pero les vuelvo a aclarar que aquí no está el cuerpo de don Zenón Urías. De hecho, yo le preguntaba a don Ernesto Padilla que si qué había pasado con el cuerpo. Y hasta la fecha todavía no tienen conocimiento real de dónde está enterrado. Se piensa que está en el Panteón del Valle, que está ahí enterrado, pero no se ha encontrado todavía su tumba. Están en unos estudios, me dice don Ernesto, que están haciendo una investigación más profunda para dar con el paradero del cuerpo de don Zenón. Entonces, pero aquí nada más es como un monumento a donde cayó. Entonces vean, pues la gente aquí trae todo este tipo de coronas, un montón de veladoras. ¿Vienen todo esto? Miren, aquí tenemos... Ay, perdón a don Zenón, le tumbamos los vasos aquí, a ver si no se enoja. Vean, aquí tenemos una cruz hecha de metal, de varilla, de esa gruesa, que le dejaron aquí. Dicen que la gente de los Altos de la Sierra acostumbraba a venir muy a menudo, incluso le traían la banda, aquí tocaba la banda, pues en la noche, a todas horas. Y hoy ha bajado más esa de que viene la gente porque las personas de aquí de la sierra se han estado mudando a las ciudades grandes. Entonces, a causa de que sus hijos no tienen escuelas allá, entonces se han ido mudando a las ciudades y pues ya esa gente ya no viene tan seguido para acá, para la tumba. Así que vean, miren, todo este tipo de veladoras que hay aquí. Fíjense. Todo lo que tiene aquí don Zenón. E incluso vean, también hay gente que al parecer... pues le trae cosas, no sé qué serán estos cartones. Y este pues parece que es un envase no, yo pensé que era envase de cerveza, pero no. Pero imagino que también se han de echar unas heladas aquí a no sabe, pero parece que son cartones de veladoras, es lo que le trae la gente. No queremos decir mentiras tampoco. No sabemos si realmente la gente le traiga vino o otro tipo de cosas que se acostumbran llevarle a Malverde, ¿no? Pero no sabemos si a él le traigan ese tipo de cosas. Y bueno, pues amigos, pues ahí estuvo la pequeña exploración urbana en el cenotafio de don Zenón Urías. Y pues darles las gracias por haber visto el video. Soy Javier Carvajal de su canal Team Shadow. No se olviden de darnos like, suscribirse, tocar la campanita, comentar, ya que esto nos ayuda a traerles más contenido de esta naturaleza. Y nos vemos en la siguiente aventura.